Hola, hola, bienvenidos, bellas almas, ¿cómo están? Aquí su amiga Nieves Martínez en una tertulia más en sintonía. Hoy tenemos como todos los jueves a nuestro queridísimo amigo Arlequín con un tema súper impactante. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas en estos momentos, a que me dejes un me gusta y a que compartas este video con toda esta información. Con más personas. Es la forma que tienes para ayudarnos, es la forma para que el motor de búsqueda de YouTube siga promoviendo toda la información de este canal y de este video una y otra vez. Gracias una vez más por todas tus aportaciones, gracias por los super chats, los super gracias que nos dejan por ahí de vez en cuando. Se los agradezco infinitamente por todo su apoyo y por toda su colaboración. Y si aún no te has suscrito, a Facebook o a Instagram, me encuentras como Nieves La Paz Interior. También te puedes sumar al secreto mejor guardado de Facebook y al grupo de Telegram Nieves Paz Interior, donde compartimos otra información muy actual que realmente no podemos compartir por otros medios. Y sin más, voy a darle la más cordial y bienvenida a mi queridísimo amigo Arlequín. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Qué tal, Nieves, querida? ¿Por dónde andas? ¿Por Madrid ahora, no? Por Madrid, ando por los Madriles acá, por con un calorón Madrid, que eh. se ha puesto en Madrid. Ya está el calor ahí, el calor ahí. Claro, claro. Impresionante. Bueno, ya está, justo estamos ya en junio. Estamos prácticamente en junio, está arriba de 33 grados, está alucinante. Ya todas las terracitas, ya sabes, este, está a las 12 de la noche y más, todo el mundo ahí en el relajo en la calle. ¿Mm? Tómate un vinito Moscato, acuérdate del nombre, Moscato. Moscato, delicia, como Moscatel, Moscato. pero hay Moscato. ¿eh? Exacto, Moscato, eso es una delicia. Ya verá que, que yo cuando voy a España, bueno, por aquí algunas veces lo encuentro. Ahora sí, en sí. El Salvador lo encontré también y hay un vinito mmm, espumante, tipo champaña, lo que llamamos Ajá. en España el vino de agujas y con burbujita, ¿no? Pero sí, sí. En un dulce, uy, y eso es fresquito, entra, es delicioso el moscato, me lo enseñó una amiga mía, me lo mostró una amiga mía de Bilbao, y cuando llegué allí me invitó, digo, qué maravilla, pero es una ricura, es una ricura ese vinito. Lo voy a buscar, ¿eh? Para probarlo a tu salud. Bueno, en Bogotá, en Bogotá arrasé con ese vino, todas mis amistades íbamos al supermercado y dejábamos el stand del supermercado sin botella, todo el mundo comprando. <laughs> todo el mundo comprando el vino se quedaba no la llevábamos de tres en tres de cuatro en cuatro madre mía desaparecía el vino en un fin de semana se acababa el vino en el supermercado sí porque eh, también somos humanos no entonces este, aparte de, de ser espirituales de pronto eh, hay que darse un gusto ¿no? claro además que no se trata de embriagarse ni de ponerse borracho no se trata de degustar un vinito bueno sentado con una buena compañía un grupo de amigos Toma claro. Jesús, imagínate, ¿tú por qué te crees que Jesús tenía 12 que lo seguían siempre? Porque convertía el agua en vino, decía, vámonos con este... Que este este es mi que sabe. Vino, este es este mi si Cuando se acaba el vino, te agarra el agua y te la hace vino también. Vámonos con este, que con este no tenemos problemas. Bueno, pues después de nuestro preámbulo, de nuestra tertulia, de nuestros chascarrillos, que siempre son muy bienvenidos por la audiencia consciente que siempre los esperan, hoy además tenemos un tema fundamental, porque quisiste que habláramos de que ya se acerca el jubileo. Y yo te estaba diciendo antes de que empezara la... La transmisión, ¿Dónde? Dónde digo, dónde? digo, ¿por dónde, chicos? Porque veo las cosas ahora muy apretaditas. Entonces así como que, como que por dónde suenan los tiros. Bueno, los que nos han dado Hombre, cuenta, nieve, de, estamos grabando. De entrada, esto, ¿no? de entrada ya estamos nosotros para jubilarnos, o sea, que para nosotros, <risa> <risa> para nosotros Acerca no sé al jubileo, sí o sí. Vamos. Eso. Así que bueno, ya algo es algo, por lo menos, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿por qué decimos a estas alturas? ¿Por qué dice Arlequín que se acerca el jubileo? ¿Cuáles son esas nuevas que nos tienes? Pues que ya está el planeta entero embargado. ¿eh? A nivel bancario, a nivel contable, a nivel financiero, ya se embargó todo por parte de la luz. Porque ya sabemos todo el abuso que se ha hecho con el sistema fiduciario, todo el engaño que se ha hecho. Entonces ahora los créditos, las deudas, la hipoteca, un montón de, de herramientas que han tenido los bancos para ir engañando a la gente. Todo eso ahora ya se cae y ese es el jubileo, ¿no? Ese es el jubileo, ¿por qué? Pues porque se van a condonar todas las deudas. O sea, los, ahora mismo dinero, pues no se van a ver en la obligación legal de pagarlo a pesar de que los bancos sigan diciendo que sí. O sea, el banco, mira, ya está sucediendo un fenómeno curioso, que lo hablé el otro día en Miami Radio, con, con un canal de radio de Miami. Eh, las comisiones de los bancos, los mantenimientos de cuenta, que hay por ahí banco y cuenta que te están cobrando incluso 20 euros mensuales por mantenimiento de cuenta, las comisiones, las comisiones de la hipoteca de la transferencia, las comisiones, de la disposición de, imagínate que tú tienes el dinero guardado en un banco y ahora si quieres poner de tienes que pagar, o sea todo eso es completamente ilegal. Y eso ahora ya hoy en día si vas al banco y reclamas te lo tienen que devolver, pero además con carácter retroactivo desde el día que abriste la cuenta, aunque la cuenta esté cancelada que esto es importante que lo sepa la, que lo sepa la gente, ¿eh? aunque le, aprovecha tú que estás ahí ahora en Madrid porque, aunque la cuenta esté cancelada, si vas al banco con tus documento de un abogado que te pida exactamente lo que tú quieres, te tienen que devolver hasta el último centavo, aunque la cuenta esté cancelada, los años que haya estado operativa, el tiempo que tú hayas mantenido esa cuenta abierta, todas las comisiones que te hayan cobrado, todos los abusos que hayan hecho contigo, te lo tienen que devolver cash. Y se está cobrando pues 3.000, 4.000, 6.000 dólares, 7.000 dólares, se está agarrando una plata que es muy interesante, ¿eh? solamente con las comisiones y los abusos que han hecho. La obligación de pagar, bueno, pues ellos tienen obligaciones de demostrar, ¿eh? porque lo que han hecho ha sido meter números digitales como que te han dado algo que en realidad no te han dado nada, ¿vale? Pero ahora, si tú no pagas, si te quieren quitar tu casa, que sí es de verdad. O sea, mientras que ellos lo que han dado ha sido números digitales en una pantalla de computadora, porque no es otra cosa lo que te dan, tú ahora dispones de ese dinero, se hace ahí una serie de transferencias que encima te lo descuentan de ese dinero, te compra tu casa, te compra tu finca, te compra tu carro, te compra tu campo, y ahora, si no puedes pagarlo, te quitan algo que es de verdad, habiéndote dado ellos algo que era de mentira. Esto ya se ha demostrado legalmente y ya de hecho todo esto ya se cae. Por eso ahora ya no pagarle a los bancos ya no tiene pena. O sea, ya ni los mismos jueces pueden ya hacer fuerza para que esto se haga efectivo. ¿Por qué? Pues porque se están acercando los banquillos de Nuremberg, se está, se está acercando ya el día de del de San Martín. El San Martín viene ya para todos los chanchos. Y claro, ahora los jueces pues también saben que se ponen en entredicho, o sea, ahora un juez tiene que aplicar la ley como es. ¿Eh? Ahora los jueces ya están aplicando la ley como es la ley. ¿Por qué? Pues porque si se desvían un poquito de lo que es la ley, después vendrán los juicios de Nuremberg y ahora no puede decir un juez que no sabía. O sea, un juez no puede alegar ignorancia, un juez sabe las leyes, un juez sabe que es legal y que no es legal. Y por lo tanto ahora los jueces tampoco se pueden ir a favor del banco como se ha hecho toda la vida, porque lo que ha pasado es que todos estos abusos han sucedido porque los jueces y los abogados se ponían de parte de los bancos que eran los que tenían la plata. Ahora, como ya se está viendo que vienen los coscorrones y que ahora vienen ya los banquillos de Nuremberg, pues ahora ya todo el mundo quiere ser escrupuloso con la ley y todo el mundo quiere que se cumpla la ley. Los bancos tienen que demostrar también que tienen ese respaldo en oro para hacer los créditos que tienen y ninguno lo tiene. Los bancos tendrían que demostrar también que tienen el original de la hipoteca que tú firmaste o del crédito que tú firmaste y tampoco lo tienen. ¿Por qué no lo tienen? Pues porque el original lo venden. Ellos venden el original en Wall Street, eh, la, la, la venta de deuda pública y entonces pues, ellos venden el original que tú firmaste, agarran la plata. Y ahora, pues, cuando van a demandarte a la corte, lo que presentan es una fotocopia, y eso es ilegal. No pueden presentar una fotocopia, y están embargando y están abusando de la gente con fotocopia, y ellos no pueden, un juez no puede aceptar una fotocopia, un juez debe de pedirle al banco el original, y el original no lo tiene. Entonces, todo esto ha facilitado ya que la cosa se ponga bastante bien para lo que es el pueblo, no para lo que es el consumidor. Para lo que ha sido la gente que ha ido, que ha usado esos servicios fraudulentos, que ha usado esos servicios engañosos, donde han abusado, pues, a no poder de la gente, ¿no? Y le han cobrado comisiones hasta por llamar por teléfono y que te digan el sardo. O sea, te, te han cobrado ya por todo. Cualquier tonterita que haces con el banco, te lo cobran. Si sacas dinero, te cobran. Por mantener la cuenta te cobran, por hacer transferencias te cobran. Y eso, pues, Preico Jurídico, ahí en España, Raúl, que es el director, está haciendo un trabajo con en este aspecto magnífico. O sea, Raúl y su empresa, que se llama Preico Jurídico, lo pueden buscar por Internet, está ganando todos los juicios. Y lo bueno que tiene es que no te cobra a ti, le cobra directamente al banco. Entonces, a ti te defiende gratis, te da tu plata ¿eh? y al banco es a quien le cobra las costas y, y, y la... El, el servicio, ¿no? De que ha tenido que hacer por culpa del banco tener que defenderte a ti. O sea, el culpable, quien sale declarado culpable es el banco y quien paga las costas es el banco. Entonces, sí, yo le, creo que ahora es un momento muy bueno ya para que la gente se vaya relajando, que no tenga esa presión. Eh, he visto a lo largo de mi vida gente suicidarse porque no puede pagar al banco, o gente suicidarse porque vienen a embargarle la casa y se tiran por la ventana antes de que se la quiten. Todo este tipo de situaciones tan estresantes, todo este tipo de situaciones tan feas que se han presentado, lamentablemente, hoy día ya no tienen por qué presentarse. O sea, no hay una legalidad que justifique todo esto. ¿eh? Entonces, lo único que tenemos que tener es la mente calma, sangre fría y, bueno, pues si te encuentras en problemas económicos, pues ya vendrán los fondos de... De abundancia, ya vendrán esas aras esas y que se haga cargo de entrada. Mira, a cada ciudadano eh, nos, nos tienen retenidos dos millones de dólares en Wall Street, que son los dos millones de dólares que ponen a nuestro nombre como corporación cuando se hace la partida de nacimiento nuestra, cuando nos registran en, en el registro civil, y ponen un mínimo de dos millones. Esos dos millones de dólares a lo largo de la vida se ponen a generar intereses y dividendos. Y a esta altura, pues tú igual tienes ya en el banco a tu nombre 80 o 90 millones de dólares. Entonces, si tú ahora tienes alguna deuda, pues le, con toda legitimidad le dices, ¿sabes qué? Eso me lo descuenta de lo que me debe. ¿eh? Que tengo yo a mi nombre en el banco 80 millones de dólares y ahora te debo... 4.000 euritos del préstamo de la tarjeta, me los descuentas de los 8, de los 80 millones que tengo ahí retenidos a mi nombre, me lo descuenta los descuentan los 4.000 dólares que te debo. Sin vergüenza, que eres un sinvergüenza. ¿Eh? Eso es lo que hay que hacerle ya a esta gente, porque a ellos nos retuvieron toda esa abundancia que era nuestra cuando llegamos aquí al planeta. No nos la devuelven, no nos la pagan, y encima pretenden engañarnos con mentiras y con fraude y con productos que ellos crean que son más engaños que otra cosa. Entonces sí podemos ahora ya defendernos. Eso es el jubileo. O sea, el jubileo es algo, son herramientas que ya se están poniendo a disposición pública, como está haciendo Preico Jurídico, que ya está... Eh, defendiendo los intereses de los ciudadanos que se encuentran con abusos de financiera, que se encuentran con abusos de banco y que llegan incluso a llamar a familiares por teléfono, amenazarlos, que si no pagan, que le vamos a embargar. O sea, todo esto es una mecánica fraudulenta, no tienen derecho a hacerlo. Y ya hoy día sí nos podemos defender de todo esto y, y obviamente eh, alegrarnos. Por eso se llama jubileo, ¿no? Pero a muchas personas las están sacando a fuerzas de las casas. Es más, están imponiendo leyes para que te puedan sacar de tu casa y dárselas a otros. Este, ¿Cómo ves todo esto? ¿Qué opinas, Arlequín? Porque o sea, no es la contradicción. De eso. Claro. claro, esa es la contradicción de, de, del sistema español, que ya hemos dicho muchas veces que es un laboratorio. O sea, se, se está escarbando por aquí, se está escarbando por allá. A ver qué sucede, a ver cómo reacciona la gente. Por un lado, lo comentábamos antes por privado, el Tribunal Constitucional ha declarado legal la ocupación de vivienda. O sea, te puedes meter una vivienda con el rollo de que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, que es verdad. O sea, eso en los derechos humanos se contempla. Entonces bajo la excusa de que en los derechos humanos en la carta de derechos humanos creo que el artículo 19, no estoy seguro, pero creo que sí, que el artículo 19 de la carta magna de los derechos humanos donde se contempla que cada eh, ser humano tiene derecho a una vivienda digna, ahora el Tribunal Constitucional declara que es legal que la gente que no tenga vivienda se meta en una casa. Ahora bien, se trata de que tú no tengas dos casas, se trata de que tú solamente tengas tu casita y que bajo eh, ese artículo de los derechos humanos te de entre un ocupa, ocupe tu casa y ahora la que te va a la calle eres tú. Entonces, ¿dónde están ahora los derechos humanos contigo? O sea, el derecho claro. humano funciona con el ocupa que ocupa tu casa, porque se ampara en la ley, está bien, perfecto, y ahora que va, ¿eres tú la que te va a la calle? ¿O el gobierno te va a dar una casa a ti? O sea, ahí es donde estamos viendo lo que está pasando en Canarias, ¿no? Que le están quizando, quitando las casas a la gente para dárselo a otro. ¿Cómo puedes desvestir a un santo para vestir a otro? O sea, viste a un santo y deja al otro desnudo. Eso son las incongruencias, que es lo que yo te digo que va a provocar un caos. O sea, yo creo que lo que están queriendo ver es cómo reacciona la gente dentro de este laboratorio que se ha convertido en España, porque es un laboratorio de ingeniería social. Y entonces pues están viendo quién es maricón, quién sale lesbiana, a ver cómo reacciona ese si le quitamos la casa, a ver cómo reacciona a qué si le ponemos multa hasta que ya no pueda comer. O sea, lo que están haciendo son barbaridades y, y tocando la, la fibra sensible de la sociedad, ¿no? Porque no, no se puede quitar una casa a una persona que solamente tiene una casa y dársela a otro para dejar a esa persona en la calle. Yo veo muy bien que amparándonos en los derechos humanos. Pues personas que tengan a lo mejor diez casas, ocho casas, siete casas, que las están alquilando, que viven de las rentas y que se le meta una ocupa en una de esas casas y que digan, bueno, tú tienes siete casas, esta persona o este matrimonio, o esta mujer con niño tiene derecho a tener un techo, vale, está bien, pero qué culpa tiene ahora la persona que vive de la renta, porque la persona te ha comprado siete casas para alquilarla y tener ahí unos ingresitos todos los meses, y con eso mantener su familia, es como si fuera un negocito... Que se ha montado, ¿no? O sea, es una inversión entonces, que es como tener un negocio, exactamente. Exactamente, es una inversión, es un negocio legítimo que se ha montado ella con su ahorro, con su capacidad de gestionarse, ¿no? Y ha comprado siete viviendas, o ha comprado ocho, o ha comprado diez, y ahora la alquila en 300 euritos al mes o en 400, pues bueno, con las diez viviendas se saca cuatro mil euros que le da para vivir dignamente. Ahora, ¿quién es el gobierno para meterle a cuatro ocupa en cuatro casas? y quitarle una parte de su ganancia a esa persona que se lo ha sudado, ¿no? O sea, todo eso debería de estar regulado. O sea, que lo hagan, lo veo bien que lo hagan. No lo veo mal. Pero tú tienes ahora que compensar a la persona donde se le ha metido un no ocupa. O sea, si tú vas a legalizar la ocupación de vivienda, ahora el propietario de la vivienda tendrá que compensarle. Lo que no va a decirle no, ahora usted se aguanta. como que yo me aguanto? ¿Eh? Ahí es donde viene ya la discrepancia, ¿no? O sea, el, el ocupa tiene derecho a meterse en mi casa, pero yo no tengo derecho ninguno a defender mi propiedad, ni yo tengo, yo, yo aquí no pinto nada. O sea, yo he pagado por esta casa su costo, su valor, he pagado los impuestos, he pagado la contribución, he pagado todo, y ahora se mete una persona y yo sobre esta casa no tengo derecho ninguno después de haber pagado todo. Eh, lo veo completamente injusto. O sea, yo creo que la, la legislación española va a tener que decir algo a, a propósito de todo esto, ¿no? Esto que comentabas de los bancos y esto que comentas de las casas, ¿esto también afecta a América y esto también lo pueden eh, reclamar en América? ¿Mm? Claro, a nivel mundial todo esto ya está afectando. Ya te digo que se ha embargado el planeta entero, o sea, lo que se ha hecho ha sido un embargo, se ha embargado hasta el Vaticano, el Vaticano ya está embargado también, el Vaticano ya no tiene propiedades propias, las tuvo, ¿no? Las tuvo. Pero de hecho, el oro que tenía almacenado en los túneles subterráneos debajo del Vaticano, de ahí hace ya dos años que se sacaron 650 aviones cargados de oro, que era el oro que tenía guardado el Vaticano ahí abajo. Todo eso se, se sacó ya. Y a nivel mundial, claro que se está liberando ya toda esta legislación. Lo que pasa es eso, ¿no? Que dependen los países y depende la gente. Cuando tú reclamas al banco, te, ellos te dicen que no, son unos cínicos. Entonces ellos te van a decir que no, que eso son boberías, que eso todavía no ha llegado aquí, que no tienen ningún de, ninguna obligación de devolverte nada, pero eso es jugar con la gente. O sea, ellos van a tratar con, ellos juegan siempre con la ignorancia ¿no? de, del público, que es lo mismo que pasa además con la policía o con la Guardia Civil. Ellos no tienen ningún derecho a pararte en carretera, no sé, que vayan a informarte de algo. Si te van a informar de algo, sí, pero esos controles que hacen que paran a la gente indiscriminadamente y te paran y te piden documentos y usted quiere para pararme a mí. A usted le han dicho que yo he hecho algo, usted me está buscando a mí, yo estoy en busca y captura. ¿Cuál es mi problema? ¿Usted por qué me para? Yo voy a un lugar, tengo mi tiempo calculado, ¿con qué autoridad usted me está parando a mí, me está molestando y me está robando mi tiempo? O sea, ellos no tienen autoridad para hacer eso y lo hacen. Y lo hacen. Igual que no han tenido autoridad para meterse en las casas cuando los tapabocas y cuando se enteraban de que había una fiesta en una vivienda y había reunidas 15 o 20 personas, te derribaban la puerta. Y lo han hecho, han derribado puertas y se han metido en esas fiestas. So, y según los gobiernos, eso nunca ha sido así. ¿eh? Porque nunca hubo restricciones. Claro, claro, claro. Pues mira, mira, Ahorita es una narrativa parece que, que, que dices no es posible o sea de verdad encima la gente se cree el cuento y se lo traga tranquilamente el cuento actual y yo digo y si pues, y estuvieron encerrados y todos los viejitos y todo lo que hicieron y o sea y automáticamente funge como como que no pasa nada la gente entra en un estado de negación absoluta donde no reivindica lo que son sus derechos, lo que ha pasado. Esto es algo que me llama poderosamente la atención, Arlequín. La gente eh, lo acepta todo, no se queja por nada. Eh, se queja tres minutos, hace su... Y vámonos a la que sigue. Y les da igual. Y sigue la vaina. ¿Mm? Esto... Me deja atónita constantemente. ¿Qué opinas tú Porque de toda esta se, se ha empleado la ventana de Overton Nieves, que la ventana de Overton es como hacer psicológicamente a la sociedad que acepte lo inaceptable. Y por otro lado, eh, físicamente, a nivel físico, se está drogando a la sociedad. O sea, la sociedad está drogada. ¿eh? Por más que quieran ellos. Están drogando deliberadamente a la sociedad en la alimentación, en las bebidas, en lo que tiran por los aires que después se respira. Están poniendo descaradamente droga para mantener a la gente calmadita. Y entonces, claro, llega y te dicen que va a subir mañana a la gasolina. Dice: A mí me da igual, yo le pongo siempre 10 euros y ya. Entonces, no importa que suba, tú le pones tus 10 euros y punto, ¿no? Entonces eso ha hecho que la... tú miras lo que es el País Vasco. Ver, tú has conocido el País Vasco igual que yo hace muchos años. Y en el País Vasco llegaba un autobús tarde a la parada y le decían a la gente, bájense. Se bajaba el chofe, se bajaba y le metían fuego directamente al autobús en la parada por haber llegado tarde, porque los vascos entendían que no tenían por qué llegar tarde a su trabajo por culpa de la compañía de autobuses. Esa, esa mm, eh, capacidad de reacción, esa capacidad de reivindicación, se ha perdido por completo. No hay darme. nadie que nada, no hay nadie que proteste por nada, todo el mundo. Y eso es porque están completamente drogados. Y de hecho, ¿eh? en el País Vasco, tú sabes que hace muchos años ya empezaron a meter la heroína e inundaron las calles de heroína, el famoso caballo, y fue cuando empezaron las bandas de rock y todo esto en el País Vasco que era y Asturias no Gijón que era otro punto de referencia eh, mira tú que era la gente más aguerrida no era la gente eh, Asturias han sido mineros de toda su vida y ha sido gente brava gente de corazón gente con agallas igual que lo ha sido los vascos pues ahí es donde más heroína metieron y donde más droga metieron para destruir a la juventud destruyeron a la juventud y ya esa juventud pues como que le sacaron el muelle ya perdió su su entereza no ya perdió esa entereza esa capacidad de reivindicar las cosas esa conciencia de, de luchar por lo injusto todo eso se ha perdido tanto en Asturias como en el País Vasco y te hablo de Asturias como en todas partes Vasco, pues, como en todas partes pero yo soy andaluz y en Andalucía pues sí que es verdad que hemos sido más viva la Virgen en Andalucía siempre se ha dicho anda ah, sí, y siempre que... ha sido más Claro, Laxos, la gente. Sí, en Andalucía siempre ha sido la gente mucho más tranquila, menos reaccionaria. Eh, se han reído de todo. En Andalucía es la alegría. En Andalucía el baile, el cante, la alegría. Y si hay para cantar, y hay para bailar, los demás que le den por allá. No, no se han preocupado mucho. Pero sin embargo, los asturianos, los vascos, los castellanos, los leoneses. Toda esta gente ha sido gente muy brava, ha sido gente muy, muy de corazón, ¿no? Y todo esto se perdió, o sea, todo esto se perdió, que ya pasó también en Grecia. Yo recuerdo cuando yo estaba en Atenas, un amigo mío, Nico, me decía allí en Atenas, esta Grecia que yo estoy viendo ahora no es la Grecia de antes. Y ya me servía aquello como referencia de lo que estaba pasando en España, ¿no? Eh, en Grecia ha pasado exactamente igual y los griegos... Han sido también gente siempre muy aguerrida, de mucho corazón, gente muy pasionaria, gente muy pasional, gente muy, muy de corazón, y, y se enfrentaban a, a dar la vida si hacía falta, ¿no? Contra algo que veían injusto, el griego daba la vida si hacía falta. Y sin embargo, ahora pues tampoco. O sea, ellos han sabido, en esta ingeniería social que han hecho, han sabido muy bien cómo jugar sus cartas. Y lo que han hecho ha sido droga directamente a la gente, lavados de cerebro a mansalva con los medios de comunicación, eh, con los medios de ingeniería social y los medios de comunicación han hecho una ventana de Overton, que es criminal, no sé cómo hay gente humana que se dedica a estudiar ese tipo de cosas, y luego encima droga, o sea, están drogando. Están drogando igual que están drogando en los parques de atracciones, en Disney, ¿no? Que están también poniendo droga en los tanques de agua para que la fuente pública donde bebe la gente se meta la droga dentro, Después desaparece el niño, desaparece la niña. ¿Y qué ha pasado? Pues nada, que fuiste a Disney. Ahí tienen el regalito, ¿no? O sea, han jugado de esta manera. La, la realidad es que nos encontramos con un montón de cosas que, que nos van a sorprender. ¿Qué? ¿Para cuándo estarías tú pensando que todo este movimiento tome más fuerza acerca del jubileo, acerca de esta condonación de deudas? ¿Cuándo podemos esperar que empiece todo a notarse ya el disparador? Porque yo sé que muchísimas personas que están viendo esto están, estarán diciendo, pero pues siempre vienen y nos dicen y luego esto no sucede y no sucede nada. Eh, y entra una gran desesperación y una gran decepción en las personas que nos ven. ¿Cómo y cuándo les dirías tú que todo esto está a punto de suceder? Ya te digo, ahora mismo ya, si te agarras ya un buen abogado que sea honesto, que no vaya a favor del enemigo, sino que vaya a tu favor, con un buen abogado ya se pueden hacer muchas cosas, hoy día ya. ¿eh? Pero todo esto va creciendo o sea, va a ir en aumento, se va a ir intensificando, y bueno, eh, todo va a depender de que ya Estados Unidos e Israel terminen de caer, ¿no? Eh, Israel ya se le venció también el contrato como corporación. Por lo tanto, fíjate tú la situación que se está planteando. O sea, Israel ya no tiene contrato como corporación. Y ya no es ni tan siquiera país, porque nunca lo fue. Sí fue una corporación, pero país nunca lo fue. Ahora resulta de que ya se le vence el contrato como corporación. Y todas las empresas que tienen su sede central en Israel, y estamos hablando de bancos y compañías que pertenecen a los, a los Rothschild, a los Rockefeller, a JP Morgan... Y a todos estos sionistas que tienen sus bases en Israel y que sus su domicilios fiscales los tienen en Israel, ahora todas esas empresas toda esa empresa se convierten en ilegales también. O sea, esas empresas son ilegales. ¿eh? Igual que es ilegal el presidente de Ucrania, que ahora mismo está sentadito junto al rey Felipe y con Pedro Sánchez en Madrid, ahí donde tú estás, y no Fascinante. tiene ninguna porque su mandato terminó. El mandato de... y, sin embargo esta es otra cosa de la que te iba a preguntar justamente y sin embargo le están mandando un montón de ayuda eh, están reaccionando también a alemania están reaccionando este diferentes países ayudando a ucrania para enfrentarse mucho más a rusia cuando esto ya estaba sin fuerza había perdido fuerza y ahora todos entran al, al motín y, al, y a la pelea eh, con fuerzas, con dinero, con, con gente, como en el caso de Alemania, con muchas armas, mucho respaldo económico. Eh, ¿Qué pasa con todo este cuento que ya estaba a punto de acabar y ahora resulta que toma vicisitudes con fuerza y con potencia y respaldo? Porque están blanqueando dinero, Nieve. Eh, no es la guerra no es la guerra ni ese tipo Zelensky ya no es presidente o sea su mandato terminó y no ha sido reelegido y Putin lo dijo bien claro que si él tenía que negociar con alguien negociaría con el presidente del Parlamento pero no con una persona que ya ha terminado su mandato y que no ha sido reelegido o sea pero es que ahora mira tú como el presidente de España y nuestro rey Felipe le dan su sitio como si todavía fuera presidente Entonces, hombre que fue a buscarlo al aeropuerto el propio rey Claro, claro. Entonces Alá, ¿de qué cuento, cuatro veces nada más a buscar a cuatro personas, pues ahora fue. O sea, es que me claro. quedo. Eso que eso es lo que hemos visto de la ministra de sanidad. España aportará todo lo que sea necesario. Viste el discurso del rey. España aportará todo lo que sea necesario. Estamos viendo una pandilla de delincuentes que se están ayudando entre ellos que se están lavando el dinero entre ellos, porque todo ese dinero después va para Estados Unidos y se lava el dinero allí. Y a estos delincuentes lo que le dan es sus comisiones y le dan sus cosas. Y eh, lo cubren todo con una narrativa. O sea, crean una narrativa y te hablan de consenso. Yo creo que la, la ministra de Sanidad ayer cuando la vi habló como cuatro veces de consenso. ¿Y por qué no dice que el consenso se creó para evitar el sentido común? O sea, el consenso se ha creado... Para que no haya sentido común. Y si hablamos de democracia, ¿por qué las minorías son las que están mandando cuando en una democracia lo que debe de mandar es la mayoría? Ahora no me vengas con el cuento de que se pueden unir legalmente las minorías para formar una mayoría, porque eso es hacer trampa en el juego. Eso es hacer trampa en el juego. En un juego democrático, la mayoría es la mayoría y punto. Y las minorías son las minorías y punto. Pero que se unan las minorías para ser mayoría, ¿quién ha inventado eso? ¿De dónde ha salido eso? Eso es una falta de ética, es una falta de sentido común y ahora todo lo quieren basar en el consenso. Y a eso es lo que está jugando toda la política europea. Bueno, menos Hungría, como tú ya has visto, y menos algunos países que no han querido participar de ese descalabro, ¿no? Pero la mayoría de la política europea lo que está jugando es a que son socios, a que son compañeritos, son todos delincuentes, son todos mafiosos, todos tienen la misma... Eh, intenciones del narcotráfico que es lo que está dominando ahora mismo todo el mundo el narcotráfico todos están permitiendo el tráfico de cocaína de mujeres de niños de armas y ahí están todos y lo que se inventan son unas narrativas que suenan bonitas que para acá que para allá pero que se limpian las narices como lo estamos viendo además que se limpian las narices no Vamos, a mí ahora que Pedro Sánchez me hable de democracia ya es que da risa no Claro, la verdad es que a mí, eh, eh, precisamente con todo lo que se está moviendo eh, actualmente, me llamó mucho la atención el título este, se acerca al jubileo, porque es que eh, de verdad me cuesta verlo todavía, me cuesta eh, sentir y bueno, qué bueno que dices que hay despachos de abogados con los cuales ya la, la audiencia, por lo menos en España, se pueden poner en contacto, no sé en el resto del mundo. No sé México, por ejemplo, si haya abogados que estén trabajando este en esta situación. Les pedimos a la audiencia en un momento dado que nos escriban y nos cuenten si conocen sí, algunos que sí. algunos abogados este o despachos de abogados en los restos de los países que sean eh, honestos, leales. E íntegros y que realmente estén llevando a cabo estos movimientos bancarios que, que comentar Lequin y que ya se pueden empezar a hacer. Sería muy interesante porque toda esa información, la verdad es que no solo nos nutre a nosotros, sino a toda la comunidad para obtener eh, información, ahora sí que de primera mano, de qué está pasando en este sentido, porque claro, cada país funciona diferente. Y, y bueno, en México hay algunas situaciones también fuertes que se han querido mover acerca justamente de, lo, de la gente que tiene propiedades, pero de momento, hasta donde yo sé, está frenado este asunto, ¿no? Eh, no, hay, no hay la... Es que en, en, en España es así como ya una actitud muy vil, ¿no? De que actúan, vale madres y venga, este, atropellan en todos los sentidos. Creo que en ese sentido todavía, por lo menos en México, que es el país donde yo vivo, este, no están actuando así. Hasta donde yo sé y hasta donde yo he visto y vivido. Pero bueno, me gustaría mucho oír y sentir el sentir de la gente y lo que vive la gente en los diferentes países eh, y sobre todo en América, este, cómo lo están viviendo. Bien, estamos en un momento muy crucial porque también se, se vive un momento... Eh, donde eh, Trump va cabalgando hacia adelante y nos encontramos con que está este con su acusación y con todo que le están hasta preparando en Nueva York este celda y todo ¿qué opinas al respecto con todo este asunto y con todo lo que está armando el juez que hasta ha puesto al, al jurado como para que no haya que haber no tenga que haber unanimidad que yo de verdad estoy así como sacada de onda no entiendo nada la, la incongruencia que estamos viendo no en entiendo nada parte, pues, te digo, es que actúan todos de igual manera son una pandilla de corruptos, de narcotraficantes son toda una pandilla que trabajan para el mismo equipo a nivel internacional están todos trabajando para el mismo equipo y bueno, sí, el juez ha dividido el jurado en tres grupos diferentes, ha, ha dividido las opiniones, pero que todo esto es tontería. O sea, el verdadero Trump está ya en una base secreta. Lo que van a jugar es con un clon de Trump y van a hacer ahí una tontería de última hora, pero que todo eso se va a solucionar cuando Putin, el oso, pegue el zarpazo. ¿eh? Porque ya le han bombardeado dos bases en territorio ruso y ha dicho que no, eh, ya dijo que no pasara eso y ya pasó, ya pasó. Y ahora resulta de que se están haciendo estos lanzamientos de misiles eh, de larga distancia y para que estos misiles de larga distancia sean efectivos, tienen que llevar seguimiento desde arriba, desde el espacio, vía satélite que ya sabemos que los satélites no existen, que lo he dicho muchas veces. Después la de ¿quién dijo que no existían los satélites y ahora dice que es? no, son globos con cajitas, son unos globos aerostáticos que suben arriba a, a la atmósfera y tienen unas cajitas que hacen las repeticiones y tal, y eso es lo que usan como como satélite, pero bueno, sí es verdad que desde arriba se controla mucho aunque no sean esos satélites tan bonitos que nos han vendido con la alita abierta de placas solares y todo eso que es mentira, que le cobraron a Evo Morales de Bolivia, le cobraron 125 millones de dólares por poner en órbita un satélite <risa> <risa> son unos sinvergüenzas sí, es que una cajita no... <laughs> claro, claro. de colores <laughs> Claro, un globito aerostático con una cajita que cuesta a lo mejor 15, 20 mil dólares de costo, pues le cobraron al hombre, a Evo Morales, le cobraron 125 millones de dólares porque le decían que le iban a lanzar en un cohete el, el, el satélite y si lo iban a poner en órbita, ¿no? Y ahora pues se sabe de que para dirigir estos misiles de largo alcance pues necesitan guía desde arriba, o sea, el misil tiene que ir guiando desde arriba para que de en el blanco y esto putin lo sabe entonces la pregunta que ahora putin está haciendo es con qué satélite se está guiando esos misiles que me habéis tirado en mis dos bases qué expertos que expertos están manejando esa tecnología ucrania no lo tiene quién lo está haciendo la otan lo está haciendo la organización vale pues que sepáis que vaya a tener problemas conmigo porque ya se advirtió de que ellos no se podían meter en esa historia no entonces ah. bueno cuando todo esto reviente y, y el oso pegue el salpazo, pues lo que va a pasar es que ya se le van a quitar las tonterías a los jueces de Estados Unidos también, y entonces llegará Donald Trump, en, entrará en la Casa Blanca triunfador y parará la guerra. Eso es lo que va a pasar, o sea, Donald Trump parará la guerra. Ahora mismo, ¿por qué lo quieren meter preso? Pues porque Donald Trump debe de estar en la Casa Blanca el 4 de julio, que es el día de la independencia de Estados Unidos y van a intentar por todos los medios de que el día 4 de julio Donald Trump no entre en la Casa Blanca, pero eso es lo que debería de pasar. Ya. Yeah. Y esto tiene que ver un poco con obviamente con el mandato de Biden en todo lo que fue en Maralago, en la entrada de Maralago, a entrar a saco y a acabar con lo que con lo que fuera, o sea, el tipo está dispuesto a todo. En un momento dado para acabar con, con, con Donald Trump, es más que obvio, ¿no? Son chumas, son chumas. Ya, ya viste lo que pasó en, en Madrid y en Baraja con la Delcy Rodríguez de Venezuela, ¿no? Cuando llegó con los 40 maletones de 50 kilos cada uno. 40 maletas de 50 kilos, o sea, estamos hablando de dos toneladas, 2000 kilos. ¿De qué eran esos 2000 kilos? Pues ya lo sabemos todo de lo que eran, ¿no? Y pasó algo, no pasa nada. Ellos hacen lo que les da la real gana. Ellos no, no tienen ningún tipo de inconveniente. Y así lo está haciendo Estados Unidos, así lo está haciendo Macron en Francia, así lo está haciendo Pedro Sánchez en España, y así están todos. Mira tú ahora el poder. Imagínate eh, Mohamed VI desde Marruecos pidiendo que se ilegalice Vox en España. O sea, ya eh, haciendo exigencias desde... <laughs> sí, sí. Es que ya es... Todo es para morirte de risa. Y yo creo que el jubileo viene en definitivamente nada de lo que pasa en este simulador te lo puedes ya tomar en serio. Porque todo es de risa. Es un sinsentido. Es un sinsentido que ahora sí que el que no se dé cuenta de que esto es un juego y encima se lo tome en serio, pues dos trabajos tiene y tres si no come. Porque es que está perdido, vamos. Claro, lo que pasa, yo entiendo lo que le pasa a la sociedad, ¿no? La sociedad dice, bueno, ¿cómo que esto es un juego? ¿Cómo que no me lo tome en serio si yo estoy jodido, no? Pero claro, estás jodido porque te ha faltado un poco también la filosofía, ¿no? Hay que tener un poco más de filosofía. Yo tengo ahí en España un amigo, Ricardo, que se llama, que decía, mira, eh, Alequín, para estar jodido trabajando, prefiero estar jodido sin trabajar. Voy a estar jodido igual, pero por lo menos me doy el gusto de no doblar el lomo. Entonces yo creo que eso es ya lo que hay que ir haciendo. O sea que la gente ya debe de irse retirando de los trabajos, que abandone los trabajos, que busque alternativas, los que tengan familia se pueden ir al campo, buscarse una cuevita. Que hay que romper con apegos. Sí, ahí es donde está la trampa, ¿no? Ay, es que mi hijo, mi hija, ¿cómo me los voy a llevar al campo a vivir en una cueva? Bueno, pues entonces plantéatelo a tu manera, pero yo sé lo que yo haría, o sea, yo sé lo que yo haría, ¿no? En una situación tan caótica como la que estoy viendo y sé lo que hice además en el año 2015 cuando me tiré a la calle, ¿no? Yo ya dije en el 2015 hasta aquí llegamos, se acabó y me fui a la calle. ¿Por qué lo hago a estas cosas? Pues porque no me da la gana de como estamos hablando de estar jodido pagando impuestos, trabajando no ocho horas, sino que te sacan dos más o tres más, o al final se convierten en dos o tres horitas más que encima no te las pagan, que no tienes tiempo para ti, que no tienes tiempo para tu familia, que no tienes tiempo para nada, ahora te cobran impuestos sobre impuestos y tienes que pagar. O por deja, todo. o deja tú, te las pagan ¿eh? y luego le tienes que dar el 60 o el 40% al gobierno. O sea, es que es una cosa de impuestos también de locos. Entonces dices. Óyeme, pero no costea porque se te va la vida, ¿eh? Se están se te están dando algo y, y les estás regalando vida. tu vida y tu vida tienes que darle valor. Y esto realmente es algo fundamental en este momento y ahora eh, creo que es el gran jubileo: es el, el jubilar, el, el rescatar tu vida, el honrar tu vida, el hacer valer tu vida. Y eh, dejarte de distracciones porque todo esto no es más que, pues ahora sí que tristemente una merienda de negros, porque están todos, perdón, no, no es un acto racista, es un dicho, este, no, 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 no quiero meterme con nadie, por favor, este, pero es una, realmente es una aves de rapiña todos, a ver. Eh, quién se lleva, a, a, quién deja algo, porque ya no es quién se lleva más, sino quién deja algo. ¿Eh? Es eh, verdaderamente locura. ¿eh? Sí, a, ahora mismo con un huertecito que una familia se haga, un, una familia de cuatro miembros, ¿no? Dos hijos, el papá y la mamá. Te va al campo, te va a la montaña, te hace un huertecito, te busca una cueva, poco a poco te vas construyendo una cabaña. Y por lo menos, pues va a vivir humildemente, vivirá no en escasez porque no tienes por qué vivir en escasez porque la naturaleza es abundante o sea si te pones cerca de un río cerca de un lago va a tener pescado va a tener tus plantas va a tener tu esparcimiento puedes hacer artesanía puedes vender tu artesanía puedes incluso vender los productos que cultive en tu huerto porque esos productos si son orgánicos son ecológicos te los van a quitar de las manos la gente le gusta consumir productos que son orgánicos que son biológicos que son Sano. Entonces, si son productos creados por ti en tu huerta y te sobra de lo que tú consumes, puedes tener tu pequeña fuente de ingresos y puedes vivir muy tranquilo sin esas palizas de trabajar tantas horas por día, más el transporte al trabajo. El problema es que como socialmente todo se ha basado en un estatus, hay que mantener un estatus. Esta, esa programación que todo eso se ha hecho en la granja esta en la que vivimos de una forma muy intencionada, ¿no? de que para ti sea muy importante el estatus, el que sea muy importante el que dirán, eh, la, familia, la familia de mi suegra, o sea, mi suegra, la familia de mi mujer, qué va a decir, qué va a decir la familia de mi marido, o sea, eh, todo ese que dirán y el que dirán vienen por la familia política y todo esto, es donde va a incidir de forma catastrófica a la hora de tomar estas decisiones pero si eres una persona y tu pareja o tu familia son libres pensadores y son gente que de verdad resuene con la libertad no es difícil o sea es muy fácil de resolver la situación lo único que hay muchos condicionamientos sociales no ahora hablando de la sogra dice mira tú si sí tengo mala suerte, que le pinché alfileres a la foto de mi suegra y le curé la artrosis con acupuntura. No. <laughs> Mira tú, qué bien le fue. Genial. Sí, ¿Con qué te despides hoy, Arlequín, hablando de. Feliz video? Apocalipsis. Feliz Apocalipsis. Yo ya, mi, mi frase de despedida, hasta que de esto no acabe, mi frase de despedida será feliz Apocalipsis, diviértanse lo que puedan y quieran. Más el que quiere que el que puede, recuérdenlo. Así que diviértanse de corazón, diviértanse de corazón, agarren su familia, busquen un lugar bonito y, y apártense de esta basura que esto, esto no sirve para nada. Antes había un sentido, antes había un sentido en la escuela, en la universidad, eh, había un futuro. Ahora la escuela es pura programación, la universidad igual, no hay futuro ninguno porque estamos en manos de unos sinvergüenzas. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir luchando en esta pista de, de delincuentes? No, no, no. Salgan, salgan, pues, feliz apocalipsis. Pues no te distraigas, bella alma. ¿eh? Recuerda, donde pones tu atención, intención y energía crece y acontece. Por lo tanto, mantén el foco. Porque esto está a punto de acabar, se acerca el jubileo. Nos vemos pronto, bellas almas. Bendiciones, gracias. Oh.